El comercio electrónico es una nueva forma de hacer negocio que crece a gran velocidad en algunos países. Cada vez son más las empresas que se suman a la venta de sus productos por Internet, otros que nacen directamente para vender a través de plataformas digitales. Sin embargo, en Nicaragua esta alternativa está incipiente y que con la llegada de la pandemia se ha venido visualizando un poco más, señaló especialista en pymes. O sea, Nicaragua todavía no ha dado los pasos que ha dado otros países de Centroamérica. Fíjate que aquí antes de lo que es el COVID, en el 2020, pocos miraban los motorizados. Ahora vos ves muchas empresas extranjeras, ¿verdad?, que existen, que se dedican al comercio electrónico. Estas plataformas utilizan aplicaciones donde uno hace unos pedidos y puede hacer, digamos, pedir algún tipo de producto. Para el 2020, que se dio la crisis a nivel mundial del COVID, Nicaragua dio un crecimiento y son empresas que empezaron gateando y ahora están establecidas y eso ha generado empleo en Nicaragua. Y también las que son emprendedores que han utilizado las tiendas en línea para vender también sus productos, que eso también ha sido de gran apoyo. Hay ciertas debilidades en lo que es también las tiendas en línea. Vos entras a una tienda en línea de las que existen actualmente y muchas veces te encontré información desfasada, información que no está actualizada. Por ejemplo, vienen fechas especiales, Día del Padre, Día de la Madre, y te encontrás fotos o información que tiene un año o meses. Entonces, esa es una de las partes que se está adoleciendo. Solorzano destacó la importancia que se cree una ley del comercio electrónico que venga a regularlos. ¿Qué dificulta esto? Que los usuarios todavía no se sientan seguros de poder hacer transacciones en línea, que puedan ellos hacer sus pagos en línea. ¿Por qué? Porque tienen el miedo de que sus datos no sean protegidos. Nicaragua necesita la legislación que regule lo que es el comercio electrónico y eso va a permitir que crezcan más empresas. Lo que existe actualmente en Marketplace, en Instagram y en Facebook se llama marketing digital, que se ocupa una plataforma externa, en este caso Facebook, para poder hacer esto. Pero ¿qué pasa? No son transacciones en línea, sino que lo que hace es solo hacer el pedido y uno llega a traer el producto, pero no hay seguridad para el propio usuario. También necesitamos la regulación, que no existe lo que es una factura electrónica. Necesitamos aquí también que a través del mercadeo o a través del comercio electrónico se pueda facturar en línea. Noticias 12, Darlene Téllez.